Queremos expresar desde el Partido Comunista de Venezuela el acompañamiento y la solidaridad que le hacemos llegar a familiares, amigos, camaradas, compatriotas cercanos y que compartieron de distintas maneras con Eliezer Otaiza, ante el crimen cometido contra su persona, un crimen que ha indudablemente y de manera justa ha afectado a una parte importante de la población y que también debe llamar a la reflexión a los más amplios sectores de la vida nacional. Y esta expresión de solidaridad y de repudio, por supuesto, del Partido Comunista de Venezuela ante el crimen y además las características en las cuales poco a poco se va conociendo, en las cuales se realizó, con las cuales se realizó, nosotros pensamos que también hay que, y lo entendemos así, con los señalamientos que recientemente hizo el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, con respecto a la necesidad de que dirigentes revolucionarios, dirigentes de izquierda, dirigentes de las organizaciones políticas revolucionarias que impulsamos este proceso, tomemos medidas de aseguramiento, entendiendo que, aunque no lo dijo con esas palabras, lo decimos nosotros cuando hemos señalado la activación de núcleos neofascistas en nuestro país y que son sectores, son agrupaciones que están dispuestas absolutamente a todo y que no toman ningún parámetro moral humano en la lucha encarnizada que están librando en contra de nuestro pueblo, en contra del proceso revolucionario, en contra del proceso patriótico bolivariano que está adelantando, se está adelantando en nuestro país. Y junto a ese llamado que nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela no solamente que entendemos, sino que lo contextualizamos dentro de la propia denuncia que desde hace meses el Partido Comunista ha hecho con respecto a las organizaciones revolucionarias y al propio gobierno con respecto a la movilización creciente que ha venido haciendo el imperialismo y la derecha proimperialista en nuestro país para el posicionamiento de fuerzas paramilitares y la generación de base social, de base económica de esos sectores en nuestro país. Desde ese sentido, nos parece importante que el gobierno recientemente ha ido a través, y lo identificamos por expresiones que han emanado y por declaraciones que han hecho, reconoce efectivamente esta denuncia que ha venido haciendo desde hace meses el Partido Comunista de Venezuela. Y es una denuncia, además, que no tiene impacto solo en dirigentes de las organizaciones populares, de las organizaciones revolucionarias. Es una situación que también se expresa en mayor o menor medida en niveles de inseguridad que efectivamente hoy tenemos en nuestro país. Por supuesto, son casos sonados los que más aparecen en la prensa, los que más son reseñados por distintos medios. Entendemos que esto tiene que ver con la intención de golpes selectivos que justamente impacten en el imaginario colectivo, en la conciencia colectiva, pero hay una gran cantidad y una parte importante de la población venezolana que también se ve afectado sin que salgan los medios de comunicación, sin que sean nombres muy sonados. Y lamentablemente, lo decimos desde el Partido Comunista de Venezuela, muchas veces al no ser casos tan sonados, no reciben la misma atención, no solamente mediática, sino además en la resolución de esos crímenes. Y esos son aspectos que entendemos nosotros desde el Gobierno Nacional tienen que atenderse desde una mejor,
medida, en una mejor forma, a través del proceso de fortalecimiento de los planes de seguridad ciudadana, atendiendo, por eso decimos, no solamente los casos más sonados, sino el conjunto de la situación por la que está pasando la población venezolana con respecto a la inseguridad y la vinculación, en muchos casos, entendemos nosotros, que tienen esta situación de la inseguridad con respecto a la activación de y al traslado de grupos paramilitares a nuestro país.